que quizás a veces se nos olvida un poco mirar al pasado y buscar ahí qué cosa era lo que se hacía bien. Que hicieron bien, que dio resultados. Exacto, esa generación de los 70, 80, incluso todavía te dicen que necesitamos jugar más. Pero es que, te digo, se iban 6 meses a Corea. Se iban desde los 15, 16 años, los jugadores estaban yendo a los Juegos, a los Juegos de la Amistad, a giras por África, se hacían dos selecciones. Estaba el equipo de la FARC, la selección nacional, había una selección. Bueno, la FARC tenía un equipo con jugadores que jugaban, por supuesto, con futbolistas que en su etapa de servicio jugaban fútbol de primera división en este país. Había más equipos. Ah, ya eso se ha ido perdiendo, por esto también que te comentaba. La migración es un fenómeno que no podemos descartar de la realidad social de Cuba hoy. Entonces, desgraciadamente, los jugadores, por ejemplo, llegan jugadores muy jóvenes a la selección. Tú miras ahora a la selección y jugadores muy jóvenes, 17, 18, 19 años. Sí, con perspectiva, pero que no están en revisa las selecciones, revisa las selecciones del área. Panamá, que fue el último de CONCACAF en ser mundialista, había jugadores en la selección de Panamá, el caso de Román Torres, de Blas Pérez, jugadores que estaban jugando con la selección panameña desde 2009-2010. Está en las imágenes, las tenemos. Lo hemos hablado a veces, sí. Es una base. Cuando tú revisas la selección cubana, no queda un jugador de... Se ha tenido que reinventar. No queda un cada jugador... 2 años la selección cubana se tiene que reinventar. Es difícil. A veces eso mismo de decir, oye, te quedaste y tienes que jugar con 10, es complicado para la selección cubana. En momentos en que tú decías, bueno, se te fue es complicado, mira, es complicado para el entrenador, para los directivos, porque a veces nosotros decimos, hay algo mal, y alguien se pone bravo. Bueno, o sea, algo mal yo te lo tengo que decir, pero también te tengo que decir qué complicado debe ser para un directivo que él hace una selección, la piensa, le da al entrenador y de pronto te quedaste con la mitad. Y va a ir, la mitad que se quedó no es la mejor dotada o los que generalmente el que tiene más perspectiva es el que sale buscando otro camino. No es el que más fútbol tiene. Es difícil, es vuelve, revísate con lo que te queda y vuelve a inventar otra selección. Es agotante. Nos pasa en el fútbol y nos pasa. Nos pasa en todos los deportes, la verdad lo estamos viendo y vuelvo a sacar porque es el deporte nacional. Que duele lo que está sucediendo. Sí. Y por eso era que ponía el ejemplo del fútbol de decir, bueno, rescatar figuras, ¿por qué no? Ahora, me gustaría conversar, ya hemos estado haciendo hemos estado profundizando bastante en todo el tema de la selección, de lo que ha funcionado, de lo que pudiera faltar, sobre todo para un resultado futuro. Ahora me gustaría hablar acerca de la convocatoria ya específicamente. Hay muchos jugadores que se han convocado, otros que están en proceso, otros que quizás no han comenzado el proceso, pero sobre todo la afición cubana tiene la duda de cómo funciona este tema, de cómo se llaman, de cómo llegan. Quisiera también abordar un poquito. Generalmente, por lo que hemos más o menos nosotros visto, el seleccionador nacional, el jefe técnico, pues ellos hacen un análisis de lo que quieren. En estas dos convocatorias, Pablo Elier también dijo, bueno, yo necesito esto. Yo necesito atacantes porque yo no tengo... Sí, a lo mejor en la zona fíjate que en la primera convocatoria de los cinco... Cuatro eran atacantes. Sí, el otro era Cavafy. Exacto. Tú dices, pues yo misma le pregunté, tiene cuatro más Michael Reyes, más no, ¿dónde tú vas a poner tanto? ¿Qué? ¿Dónde tú vas a poner tanto atacante? ¿Necesito más? No, y a ver, porque a lo mejor traes uno que no te funciona. Exacto, y es lo que ha pasado. Y en ese momento, es lo que pasó, está bien. Él miró y dijo, me dijeron, primero 5 para empezar, porque además todos los procesos empiezan con un número. Primero 5, bueno, de esos 5, 4 son acá. Bien. Y ellos han ido acomodándose y han ido viendo qué es lo que necesitan. El mismo Elier nos decía, yo necesito ahora a alguien que en la media cancha, que hago, también es difícil. Encuentre lo que él quiere, que tengan los papeles, porque ha pasado con muchos de ellos, por ejemplo, Jairo González. Jairo no tiene los papeles completos. Pero está en el proceso. Era de interés de la selección, pero... Y a él le interesa. Y a él le interesa también, él ya lo ha dicho. Sí, creo que era un proceso para diferenciar un poquito, porque bueno, con la pelota que es lo que más se conoce, los peloteros vienen, se repatrian, pero para jugar la serie nacional. Exacto. En este caso, ¿cuál es el proceso legal? En este caso, lo primero que se pide cuando se va a hablar con algún jugador o se va a empezar el proceso es que tenga los papeles, es que tenga la nacionalidad cubana. Ese es el paso número uno. Y aquí entra otro tema,
Sí, sobre todo carnet de identidad, porque el tema de la nacionalidad nunca lo pierdes. No, ni siquiera, no, pero es que hay jugadores, por ejemplo, en el caso de Jairo, nunca había sacado su nacionalidad cubana. En el caso, por ejemplo, de Samuel Malamati, que fue uno de los primeros que vino, junto con Carlos Vázquez, Samuel, desde el minuto uno que vino, que lo llevamos a Marrero, que incluso fuimos nosotros los que nos encargamos de todo, desde irlo a buscar al aeropuerto, hasta llevarlo a la casa de alquiler donde se iba a quedar, a llevarlo a Marrero a que hablara con las personas, a llevarlo a entrenar con la selección sub-20. Sí. A ver, y un poco que nosotros, de un tiempo para acá, hemos tomado un poco de distancia con ese tema, porque a veces no se entiende. O algunas personas malinterpretan la ayuda que tú les puedas dar a los jugadores. No, y al final lo están haciendo sin fines de lucro, entonces siempre viene el que critica lo que no tiene que estar. Exactamente. ¿Cuál es la situación actual de Marcelo Hernández, que es un jugador, y sobre todo los más conocidos que se espera que... A ver, la situación de Marcelo, a ver, ahí están en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación. Marcelo tiene una situación legal en Costa Rica donde le tiene su pasaporte retenido. Pero, y vamos a hacer la salvedad. Hubo acercamiento, hubo conversaciones, quizás no se manejó de la mejor manera el tema de la convocatoria de Marcel. Marcel es un jugador con un pasado en Cuba, con un pasado, digamos, que un poco traumático en la selección. Y con los directivos, Marcel, por sus características, es un jugador bastante rebelde. Lo era cuando estaba en Cuba, ahora que es una estrella, que está entre los mejores jugadores de la Liga de Costa Rica, ha sido mejor extranjero de la liga, un jugador con un grandísimo nivel, un jugador que ha ido ganando en otras cuestiones desde el punto de vista profesional. Quizás aquí nos quedamos con aquella imagen de Marcel en el año 2012-2013, estamos en el 2021, Marcel, si bien mantiene sus características de su personalidad, es un jugador profesional que sabe lo que quiere, que sabe lo que necesita. Exacto, es un deportista hecho, que está en un momento de forma esplendoroso, que es un jugador que yo estoy seguro que si hubiéramos tenido a Marcel en marzo, nosotros ganábamos esos dos partidos. Yo, sin ser vigente ni nada por el estilo, pero... No, y sobre todo teniendo en cuenta que para el primer partido con él se presentó, bueno, ya lo dijimos, con toda esta situación de llegar, de que fue muy tormentoso todo, quizás Marcel, estando más cerca, hubiera llegado, hubiera estado en forma, y la historia hubiera sido otra. Pero es que Marcel no le iba a dar a la selección lo que le estaba dando. O sea, son... Aunque tienen que ver, o sea, no son el mismo tipo de jugadores. Exacto. Marcel le hubiera dado a la selección... El liderazgo de carácter. Quizás no el liderazgo de carácter, pero le hubiera dado un fútbol, le hubiera dado adelante, le hubiera dado gol. Porque es que Marcel es goleador. Hoy se le está exigiendo a Onel, y en este caso a Paradela, funciones que habitualmente no desempeñan en su club. La gente habla mucho, hay comentarios, hay incluso opiniones de que si están reteniendo mucho la pelota, que si están jugando así, que si están jugando de esta otra manera. En el caso de Onel no está acostumbrado a jugar de espaldas al arco. No está acostumbrado, se ha visto en los partidos. Onel se botaba mucho para buscar la pelota y tratar de llegar con balón controlado, buscar el área. Ah, que a veces es verdad que por las mismas ganas, que por el mismo deseo que tiene de demostrar, de hacer, de apuntar, de llevar a la selección a otro plano, a veces aguanta un poco la pelota, pero está bien, él es la estrella de ese equipo. El caso de Paradela también. Paradela es un jugador que, por ejemplo, en el Santos funciona de maravilla desde media punta, pero por ejemplo no es algo nuevo lo que está pasando ahora. Paradela, cuando viene a la selección en la etapa de Medero, por la lesión de Michael, lo ponen de delantero centro. Ah, que anotó 5 goles, está bien. Paradela no es delantero centro. Su tamaño, su característica de juego, no se lo permite. Entonces, quizás por esta misma ausencia de Marcel o de un jugador que pueda desempeñar esta función, que dentro del equipo está Michael, pero bueno, Michael vivió momentos complicados en Honduras con la COVID, se ha ido recuperando. Muy bueno el hecho de que se haya reencontrado con el coach, más allá de los rivales, pero el hecho de que Michael Reyes, el jugador que en los momentos importantes, en los últimos momentos importantes del fútbol cubano, ha sido el que ha anotado los goles. Ese primer gol en el Mundial. Siempre, exacto. Ese siempre. Primer gol en el Mundial Sub-20 de Turquía, que a veces no se habla mucho de eso. El gol en la Copa de Oro del 2015 ante Guatemala. Entonces, a veces la memoria del aficionado es muy corta. Y, sí. y
y es entendible. No, claro, y sobre todo un deporte que ahora es que se está empezando a salir más en cuanto a selección nacional. Ahora, quisiera hablar ya de los casos, por ejemplo, Cristian Joel, que ahorita te lo preguntaba detrás de cámara, que es un futbolista que llama mucho la atención, un portero que está en gran nivel. Cristian Joel, desde el primer momento que se empezó a hablar de los jugadores que estaban, que podían llegar a la selección, Cristian Joel siempre estuvo en los planes. Por la propia, por el pasado de su papá, que fue portero de la selección nacional, uno de los mejores porteros de Cuba en los años 90, Lázaro Joel Sánchez, porque además es pinareño, su padre, amigo de Lier, amigo de varios. Una provincia con mucha tradición en nuestro país. De varios entrenadores del fútbol cubano. Y siempre ha habido comunicación. Un amigo nuestro, el caso de Eduardo Renier, un colega nuestro, sí, se comunicaba a menudo con él. Incluso se escribió mucho del tema en principio. Pero eso como que se fue enfriando. Y ya te digo, el paso número uno para poder venir a la selección es tener los papeles. Él no tiene los papeles. Tener el pasaporte no vencido. El trámite. Él tiene el pasaporte vencido. Yeah. Él tiene el pasaporte vencido, como lo tiene Samuel, como lo tienen otros jugadores que tienen su pasaporte vencido. Y hasta que tú no tengas el pasaporte cubano y después manifiestes tu voluntad de venir a la selección, de representar a Cuba, no se hace nada. En el caso también se habla, y saliendo un poco del caso de Cristian Joel, la gente tiene mucha ilusión y a veces empieza a sacar nombres de jugadores que públicamente han dicho que no quieren jugar en este momento con Cuba. Uh-huh. El caso de Ciel Herrera, que lo está haciendo ahora muy bien en el Atlas en México, se han comunicado con él y el jugador se ve ahora mismo con opciones de jugar por México, de jugar un Mundial Sub-20, y es entendible también. El caso de César Munder, que sigue apostando por una convocatoria de la selección chilena. A lo mejor en su momento ya él se dé cuenta de que no va a tener opción. Y lo va a ser complicado porque entonces están aspirando a lo que a lo mejor se puede convertir en una sola convocatoria y quizás con Cuba. Exacto, pero incluso la norma... ¿Es su derecho? Claro, obvio. ¿Es su derecho? Bueno, los que están jugando son ellos, los que están teniendo sus buenos momentos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de la historia si Leonel Hernández hubiera tenido opciones de jugar por Alemania? O sea, claro, estamos hablando de una Alemania donde realmente hay muchísimo nivel y es muy complicado. No, o sea, la historia quizá hubiera sido otra, es suponer, al final estamos suponiendo, pero es un jugador que tenemos al lado acá, pero tiene el derecho también de seguir por otro lado. Está bien, a ver, está bien. Yo lo comentábamos ayer, por ejemplo, La Padula. La Padula fue convocado por la selección italiana una vez. La nueva normativa FIFA incluso te permite que tú puedas jugar en determinado momento por una selección, pero si después pasado determinado tiempo no te convocan más, tú puedes representar a otra. Nosotros a veces somos un poco paternalistas. Y nos creemos que somos el ombligo del mundo y no entendemos que el jugador tiene que tener ambiciones. Quizás Marcel Hernández hubiera podido jugar por Costa Rica con lo que está haciendo en el fútbol costarricense. A lo mejor hubiera optado por jugar por Costa Rica y salió la noticia de que era posible que él jugara, de que le iban a ayudar con los papeles, con la nacionalidad, sí, porque necesitaban un delantero. Y eso, mira, está bien. Él sigue siendo cubano. Ah, que por cuestiones de la vida deportiva pueda tomar otro camino, perfecto, como pasa con médicos, con profesionales de este país que se formaron aquí, que han trabajado, que tienen una carrera aquí. Y eso no te quita que tú seas Y después van a trabajar a otros países. Pues sí, es verdad, tienes una selección que puede ser competitiva, pero tienes que fortalecer la Liga Cubana. Exacto. Tienes que fortalecer la Liga Cubana. Pero, ¿qué tiempo llevamos sin jugar? Más de un año sin jugar. Y este año es muy, muy probable, yo no decido nada, pero es muy probable que no se juegue el fútbol en Cuba también. Entonces, estos muchachos que tienes en Cuba, que no tienen contrato fuera, ¿cómo van a jugar? ¿Cómo se van a probar para después poder estar en la selección? Si tú llevas 2 años sin jugar, año y medio sin jugar, ¿cómo yo te voy a llamar, yo como seleccionador, a una selección? Yo no te he visto jugar. A veces uno dice... No, que los que están en Cuba, que entonces que se van a sentir menos, pero... Pero es que tienes que sentirte más cuando tú ves esas cosas, que lo que tienes que intentar ser más. Quizás ahí está el gran reto, el mayor reto hasta ahora que tienen los directivos del fútbol cubano. Está ahí, en lograr hacer una liga competitiva que te permita desarrollar también esos jugadores que están dentro. Ya ellos saltaron y lograron algo, lograron traer... estos jugadores legionarios del exterior que no juegan en tu liga, pero que tú los traes a tus selecciones nacionales, que además
de paso te digo que no es solo la selección nacional, podemos ya estar pensando en una sub-20, en una sub-17, porque hay talento para ir insertando también otros jugadores. Podemos estar pensando hasta en una selección femenina, porque tenemos dos muchachas, Malena y Samara, que si bien son españolas, pero son de madre cubana, pinareña también, por cierto, que tienen mucho nivel y que están jugando en el Real Madrid y que también pudieron venir a la selección femenina, porque el fútbol no es solo la selección absoluta. Tienes que tener también la aspiración de crear una liga interna. O sea, de crearla no, porque la tienes creada, pero de organizarla, de fortalecerla, de darle quizás ese acabado. Que haya más juego, que sea más profesional, que puedas tener también esto mismo que hablábamos Mani hace poco, que puedas insertar publicidad para que le puedas pagar un poquito más o para que le puedas dar otra cosa, y que el futbolista se pueda centrar en lo de él, en hacer fútbol. Eso es lo más apetecible para también. Pero lo otro es que, a ver, la CONCACAF ya te está exigiendo que para tú participar en sus torneos de clubes, tú tienes que tener una estructura, tus equipos tienen que tener personalidad jurídica, que no lo hablábamos ahorita. Es decir, en el caso de todo el deporte en Cuba, la institución carece de respaldo. El fútbol está un poquito más adelantado y tiene su base legal ya bien clara. Incluso pero han venido. Y la pelota ahora lo logró, el fútbol lo tenía incluso de antes. La pelota lo logró ahora, que la federación pues tiene su legalidad. Pero eso hay que llevarlo a las ligas. En el caso del fútbol ya está un poquito más avanzado y han venido profesionales aquí a explicar, a reunirse con líderes, a hacerle, digamos que, entender de la necesidad de que en las federaciones provinciales, en el caso del fútbol, por ejemplo, no estamos cobrando los derechos de formación de los jugadores. Uh-huh. Pinar del Río no está cobrando el derecho de formación por Michael Reyes. La Habana no está cobrando el derecho de formación por Dairon Reyes. Pero es que para cobrarlo tienes que tener eso mismo. Exacto, tienes que tener una persona, tienes que tener un club o tienes que tener un respaldo legal, una personalidad jurídica. Si Cuba, digamos, cuando se retome el fútbol, se implemente este proceso de club, de equipos, porque nosotros no le vamos a llamar clubes, pero equipos que tengan una estructura, que tengan personalidad jurídica, ya estaríamos hablando de, por ejemplo, Dominicana, que vio hace poco el torneo de clubes del Caribe, donde participó Richel Hernández, por ejemplo, un cubano. Pero el hecho de que un equipo cubano, jugadores cubanos, como equipo puedan participar en ese tipo de torneo, le puede abrir las puertas a quizás a otro club que lo quiera contratar. Pero me voy a ir un poquito más allá. En su momento se habló mucho de la visita de Miguel Ángel Gil Marín, uh-huh, para el hecho de querer hacer una academia en Cuba. Lo ha querido también hacer el Madrid con aquel campus que se hizo, que bueno, nosotros también estuvimos cubriendo, vino Butragueño, el Inter de Milán tiene campus también en Cuba, el Feyenoord. Imagina que esos clubes pudieran tener, por supuesto, mediante convenios con el Inter, porque el Inter de momento y cómo se maneja y cómo seguirá siendo hasta que se decida, es el que define las políticas del deporte en Cuba. Con mediación del Inter, hacer academia, proyectos de colaboración con las mismas academias que ya tenemos nosotros aquí, porque aprovecho para decirte, en la mayoría de las provincias de Cuba, como en el béisbol, hay academias provinciales, uh-huh, que digamos que a veces no se aprovechan, porque en la pelota no pasa tanto porque está la serie sub-23, en el caso del fútbol, por ejemplo, se hizo dos temporadas de liga sub-23-3, sí, pero ya desapareció. Por el mismo tema este del éxodo de jugadores, y que ahora casi todos los equipos, y también por un tema económico, obviamente, todos los equipos, su mayoría son jugadores menores de 23 años. Sí, que para qué vas a hacer otro liga. Pero puedes hacer una sub-21 o una sub-20, porque cuando sales del equipo juvenil con 18 años, lo otro que te queda es el equipo mayor. El salto es muy grande. Sí. Entonces, estamos con. Ahí mismo se pierde. Estamos un poco como desfasados. Pasa con el femenino. Estamos desfasados de lo que es el fútbol, de lo que es el fútbol internacional. No hay ese escalón intermedio. Bueno, creo que quisiera agradecerles nuevamente por esta oportunidad, por conversar, sobre todo por esclarecer tantas dudas que tenemos los aficionados al fútbol, los aficionados también al fútbol cubano, hay que decirlo, que ya lo comentábamos en un inicio, que va creciendo la ola, va creciendo la manada, como bien circula en las redes sociales. Y por supuesto, creo que me quedo con eso también, con la bandera de Leonel Hernández, enseñándola en las redes sociales, enseñándola a todo el mundo, a toda Inglaterra, diciendo yo soy cubano y tengo derecho a jugar por Cuba.
y toda también la demostración que dio de cubanía, de un muchacho que prácticamente no habla el idioma español, pero que en ese momento demostró que es más cubano que muchas personas que quizás no se comportarían así a esa altura. Agradecerles nuevamente, felicitarlos otra vez por el trabajo que están realizando, por también poner a disposición de toda la afición toda la información que tienen, todos los contactos que tienen para hacer llegar también toda la información. Y bueno, de esta manera estamos poniéndole el punto final a esta transmisión desde La Peña. Agradecerle nuevamente a Roland Carrodegua que nos cede el espacio de este taller. Aquí tenemos los datos en pantalla, también pueden llegarse a la esquina aquí de Macer Calzada, donde tenemos, pueden encontrar todos estos cuadros que tenemos a nuestras espaldas. Agradecimiento también para Meraki y para todos los que hacen posible este espacio deportivo desde La Peña. Y como siempre te digo, chao. Yeah.